Bueno amigos, sean bienvenidos a otro video más. Entonces pues por acá nosotros continuamos con otro videito más acá en casa de don Roberto. Ya que pues Francini ahí ya se preparó lo que es el fresco. Ya. Y pues fuimos a ver unas bolitas de hielo ahí, ya que pues yo hay que tomar. Yo pensaba que era grande. No, es que eso yo traje esos porque son mejor, babos. Uh-huh. Traje cuatro para que podamos ahí disfrutar de un buen fresco helado, babos. Un fresco de tamarindo se hizo el día de hoy, ¿va? Sí. Ok, también. Entonces, pues, por acá también tenemos el caldito que ven, amigos. Ya casi va quedando ahí, ¿ve? Que lleva, ahí ya le echaron lo que es el chipilín. Tiene buen color, ¿va? El caldito sí se ve bastante delicioso. Sí, tiene buen color. Esperando de que le vaya a gustar a don Roberto, ¿va? Sí. Don Roberto ya está leyendo. Ah, está leyendo. Sí, vamos está a ir a enfocar a don Roberto. No, Roberto no quiso estar acá en la cocina con nosotros. No. Para la caramba, vean. Don Roberto, pues, no lo vamos a interrumpir. Solo vean cómo él está ahí. Pues la verdad no sé si es. Ah. Vean. Don Roberto está aquí sentadito, ¿eh? Después de que él pues fue a hacer unas que otras cositas ahí que pues nosotros estuvimos acá cocinando y vean, nos encontramos leyendo el día de hoy también, ve, puchica, bien concentrado hasta la idea, y lo vamos a molestar por el momento que siga leyendo don Roberto. Bueno, entonces pues ya ahí las chicas ya probaron el caldo y ya pues quedó finalizado, ya quedó listo el caldito. Vean un último enfoque del caldo, cómo es que ha quedado. Y ahí pues Raulín lo va a sacar, ven. ¿Dónde? Por ahí puedes ponerlo ahí encima de eso. Sí. Para no tiznar la mesita, vamos. Tú, chica. Ya quedó el caldito, muchacha. Y ahí ya quedó el fresco también, ¿va? Ya. Las tortillas también por ahí están. Mostrarlas, ¿no? Sí. Acá están. Bien calientitas. Ahí se compraron las tortillas calientes también, ya que pues ya las habíamos encargado nosotros allá. Así. Y solo las fuimos a traer, igual los hielos ya sabíamos. Ah. Entonces pues hay que esperar ahorita a don Roberto, ¿va? Porque él está allá, está leyendo. Yo no sabía que don Roberto podía leer. No sabía como, tampoco. No, casi no le preguntamos, ¿va? Sí. Pero ahorita vamos a convivir acá con él, amigos, y entonces pues esperen. Pues chica, miren, don Roberto, muchachos, tres bancos. Uh-huh. Esos son los banquitos que él tiene ya. Ya tenía, ¿va? Te vamos a dar una pieza. Vean. Fue tres banquitos y por acá, dale, miren. Ya la Daniela pues va a empezar a servirle ahí a don cómo se llama. Le ando buscando Roberto. La pierna. Él pues ya se fue a lavar las manitas allá, vean. Pues ahí la Daniela empezó a servirle. Buen color quedó el caldo. Buen color y tiene buen sabor. La verdad que hoy sí se la rifaron, chico. Tan solo hoy. Ay, qué mal. ¿Cómo huele a chipilín? Ya sintió el sabor. Es que les digo. Vieran amigos, que yo le digo a las chicas acá de que yo lo probé y el olor, o sea, el aroma que se sentía cuando nosotros veníamos y el sabor tiene un sabor a tamalito de chipilín, o sea, lleva chipilín. ¿Para vos pero es para tamalito de chipilín? Sí, tiene puro sabor. Si ya se probó el tamalito de chipilín, sí, le voy a dar dos pedazos. Y es lo que se pedazos los come. Sí. Sí. Y si no, pues ya él sabrá. Entonces, pues este será mostrar por acá. Vamos a mostrar cómo es que va el. Ponle la Francini y vamos a mostrar. Este sería el platillo que va a disgustar don Roberto el día de hoy acá. Se con nosotros. Ahorita, ¿no? Uh-huh. Sí, mire, gracias un a Dios. Caldito de pollo con chipilín. Pónaselo por ahí. Vea, mira, Roberto. Orando por sus alimentos está él, ve. Sinceramente, pues, qué bien va, vea. Ahí orando por sus alimentos está ahí, pues. Dándole gracias a Dios, me imagino. Uh-huh. Es lo que siempre se hace, ¿verdad? ¡Buen provecho! ¡Oh, esto está calidad! ¡Oh, sí! El chipilín come escandaloso, luego huele. ¿Sí? ¿Usted sintió el aroma? ¡Luego, don Roberto! ¡Se era siente! Chipilín. Sí. Decirle entonces a hablar con
servirle ese fresco. Aquí estamos sirviendo el fresco. Vamos a servir los frescos, pero para poder sentarnos ahí con los Roberto y ya tranquilos, y pues poder degustar del. Y convivir un rato ahí con él, hablar con él, ¿verdad? Ya que pues a eso es lo que venimos el día de hoy, amigos. Sinceramente, pues también gracias a Mr. Charlie, ¿verdad? Ya que pues él fue el que... Él debe ser un chismón, pero muy, mucho, y como picado. ¿Ah, sí? Pues que los quechileros también han convivido con él, han hecho comiditas por acá, creo yo. Ajá, y es que eso sí come en Chile. Nosotros no hicimos, no sabíamos que le gustaba. Fallamos ahí. Así es como. Miren cómo disfruta su caldito, don Roberto. Yo al rato le voy a dar sueño. Vean, tal vez tiene más energía que nosotros. Al rato buscar leña, creo que va a ir. ¿Qué tal está el caldo, don Roberto? ¿Qué tal está la comida? Está buena. La comida está buena. Me caliente yo. Sí, está caliente. Acaba de salir del fuego. Sí, pues. ¿Le gustó la comida? Bien. Sí. Tienen buen sazón las patojas, ¿va? Ah, son especiales. Son especiales, dice bien. Gracias, don Roberto. Aquí. Entonces, pues, buen provecho ahí para todos ustedes, patojas. Y pues ya, don Roberto, pues también está disgustando de su almuercito, ¿verdad? Pues nosotros vamos a convivir un ratito aquí con él. Vamos a convivir, ya que pues el día de hoy hicimos tiempo para venir a convivir con don Roberto. La verdad que todo está muy, muy rico, ¿va? No es porque lo hayamos cocinado nosotras, pero sí quedó bastante bueno. Delicioso. Igual el fresco está muy rico, tiene bastante hielo y cabal nos alegra que salió para... Cabalito para el almuerzo. Cabalito para el almuerzo. Ajá. Sí, cabalito la mera hora, ¿va? Sí. Pues el día de hoy don Roberto estrenó los trastes que le mandó doña Antonieta, su mesa, los picheles, el mantel de la mesa, las sillas y las cucharas. Y pues gracias a doña Antonieta por el gesto que hizo de enviarle esto a don Roberto, ¿verdad? Se le agradece bastante. Bendiciones ahí a ella y a toda su familia, que Dios los tenga y las tenga con salud y bendiciones. Y la comidita que viene de parte de Mr. Charlie. Sí, pues también gracias a Mr. Charlie, pues que también hizo posible pues el almuerzo del día de hoy para don Roberto. Sí, pues él sigue disfrutando su comida. Él está concentrado en lo que está haciendo. Lo que pasa es que como está caliente también. Pero él come así calientito, me imagino que le ha de gustar. Vean. Es que a veces el caldo es más rico calientito de helado. Exacto, y como el clima todavía está un poco heladito también. Está rico esto. Está rico. Ya vieron. No sé, salió aquel día y hicieron un caldo que bueno estaba. Imagino de que a él le ha de gustar bastante el chipilín, por eso de que tiene sembrado aquí. Y él fue el que trajo el chipilín para que se le echara. No, nosotros, él nos dijo. Él dijo de que se cortara chipilín. De él salió, pero nos dijo que fuéramos a cortar porque él cargaba veneno. Pero solo los tiernitos, dijo. Ajá, porque a él me imagino que le gustaba el tiernito y me imagino que el sazón ya no tiene bueno. Ajá, es mejor el tiernito, ¿va? Tiene mejor sazón. Es que bastantes personas solo buscan lo tierno, ¿va? Porque lo que tiene cuando el chipilín ya está sazón, de que le agarra gusano y ya no es el mismo ya sabor. Ya está todo picado. Entonces ya viejo no tiene buen sabor. Ya no. No, no es por que eso no tenga buen sabor, sino que el chipilín tiende a agarrar mucho gusano. Y entonces ya está toda hollada la hoja. O a veces en las hojitas están, no quiero decir. Allá vimos un gusanito y omitimos cortar eso. Ajá, y se quedó para no molestar al gusanito también. Sí. Entonces, pues, buen provecho. Gracias. Y la verdad es que pues nosotros aquí vamos a, después de terminar este video, vamos a hablar acá con don Roberto, ¿va? Y hablar ahí, a ver, seguirlo conociendo poco a poco, porque realmente no tenemos mucho tiempo de conocerlo. Incluso cuando vos te le pegaste se asustó. Sí, porque si vos solo ayer veniste, hace unos días veniste. Ajá, hace como... También el día pasado. Esta es tercera vez que yo vengo. ¿Tercera vez? Ajá, sí.
Lo que pasa es que no te vio llegar. Sí, va, y como yo estaba aquí, le caí, ajá. Y él le hizo así como que, uy, ya sé quién es. Cuando yo vine con los quechileros, me da risa porque él dice de que Raúl es bien alto. No, tiene que ir para arriba para... Yo, él no vino hoy, nos decía a nosotros, vos. Ah, ya estaba preguntando por el Raúl. Los beneficiados, rato, ¿cómo preguntan por Raúl, va? Sí. Hay varios y varias también, de que preguntan por Raúl ahí. Lo que pasa es de que... El aprecio, el cariño que te han agarrado, me imagino. Sí, digamos de que depende de cómo te comportes con la persona, va. Tiene mucho que ver y pues cómo te mostres ante ellos. Pues yo tengo la costumbre después de... De ser como soy, va, mucha. No ando viendo así que le va a cambiar la actitud de la persona, no. Así como me miran en la cámara, así soy con todos. Sí. Y pues no todos, a la mayoría le caigo bien, pero hay a varios que también les caigo mal, va. Pues así es. Pero, como he dicho en anteriores videos, de que no todos somos monedita de oro ni cadenita de oro para caerles bien. Así es. Ajá. Está bien, entonces. Ahí está disfrutando don Roberto. Sí, él pues. Lo bueno que del caldo es que las verduras salieron así, no recocidas, sino que suaves. Están como son frescas, también eran frescas. Están suaves, bien cociditas, pero tampoco están recocidas. Y así como don Roberto, que ya no tiene casi todos sus dientecitos, se le hace más fácil comer caldo. Así, y la verdura también que está un poco, o sea, está bien más cocidita, blandita. No está tan dura. Tal vez por eso no le ha gustado el caldo de res. Sí, pues. Porque le cuesta un poco más comerlo. Con la carne, ¿va? Ajá. Pero bueno, bien. Entonces, sinceramente, nosotros estamos muy contentos de haber convivido aquí con don Roberto. Y pues, si alguien quisiera apoyarlo, ¿verdad? Con lo que ustedes quieran, ya pudieron ver sus necesidades, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Y creo que llegamos al final de este video, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.